De modo que mi esposo salta desde el pueblo. Desde el pueblo. ¿Y no le dijo a dónde fue? Bueno, dijo algo de marcharse al campo y de que regresaría el lunes, hoy. Hoy. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El caballero Alfonso no podía sospechar que usted regresaría ayer de sus vacaciones. Y claro, pensando de que yo no regresaría hasta la semana entrante, el caballero Alfonso, después de llamarme el jueves por larga distancia de Aris, de decirme que tenía muchísimo trabajo en el bufete, se fue al campo, 5 días, y en compañía de Emilio. El caballero Emilio lo vino a recoger en su automóvil. Un convertible con techo de lona. Dime qué carro tienes y te diré quién eres. Emilio es un canalla, lo mismo que mi marido. Señora, está usted muy nerviosa. ¿Quiere que llame al doctor Romeral? ¿Quién es ese? Bueno, un nuevo médico que se ha mudado aquí cerca. Es muy elegante, muy fino. Tiene fama de enamoradizo. Dicen que no hay mujer que se le resista. Ah, pero se toma mucho interés con los pacientes. Mire, yo estuve en la semana pasada cuando me salió un orzuelo y estuvo más de una hora mirándome toda con los rayos X. Allí están, acaban de llegar. Ay. Elisa, ni una palabra de que yo he regresado de viaje. Ni una palabra. Voy a esconderme ahí detrás del bastón. Voy a darle a mi querido esposo y a su amiguito la sorpresa del siglo.